Muchas gracias. Bueno, somos una banda que de amor no sabe mucho, nos enamoramos fácil, eso sí. Sobre el amor no podemos hablar mucho porque hoy tenemos justo... Yo soy argentino, se nota, y nos psicoanalizamos, ¿no? Todo el tiempo. Y tenemos ahí un pequeño resquemor de esta gente. Amaros. Venimos a hablar de amor. Bueno, somos Potato Hedges Band, una banda que practica música muy antigua, años 20, años 30, 1920-1930. Vamos a cerrar un tema que es un poquito más antiguo, antes de 1900. Es un rap que compuso un hombre. Antes no había WhatsApp, internet, todas esas cosas no existían en 1900. Y este hombre vendió en aquel entonces más de 1 millón de copias de esta apertura, de este tema que haremos ahora. Thank you.
Muchas gracias. Muy amables. Bueno, el tema que sigue lo vamos a tocar porque nos recuerda mucho una actuación que hicimos en Cádiz, también en Jimena de la Frontera fue. Yo estaba recién llegado, no sabía que no hablaba en inglés. Entonces intenté que toda la gente cantara este tema que se llama My Bucket's Got a Hole in It. Bien, bien. La letra es muy fácil, pero no sabía en inglés. Entonces, en lugar de cantar My Bucket's Got a Hole in It, cantaron Me gustan los caracoles. Era de esperar. Al año siguiente, vamos a tocar un festival a Birmingham y dijimos, ¿por qué no hacer al revés? En lugar de que canten My Bucket's Got a Hole in It, que canten Me gustan los caracoles. Una noche emblemática para nosotros, ¿por qué? Porque pasaron dos cosas lindas. Vendimos muchos discos, casi 6.300, bueno, tal vez exagero, 6.200. 30 y tanto. A ver si duplicamos esa cifra. Y también logramos que la gente cantara. Era muy gracioso de todas maneras allí, imagínense, me gustan las caracolas y ese tipo de cosas. Vamos a intentar de que lo canten, es fácil, es muy simple, es eso, me gustan los caracoles, me gustan los caracoles, me gustan los caracoles, y al final es lo más bonito que hay. Vamos a ponernos las manos así como si nos estuviéramos quitando un pelito, ¿sí? En la comisura derecha de los labios, y vamos a hacer... Keiko. Cada uno que lo chupe como puede, como sepa, ¿sí? No. Esta no es la parte ridícula, lo ridículo viene antes. ¿Sí? Que debemos decir, los quiero chupar. ¿Sí? Ok, ¿hay un poco de luz de sala? Así les vemos las caras. ¿Sí? ¿Puede ser? Ay. No, apaga. Uf, qué feísimo. No. Déjala, Lucy. Sí. Lo podemos soportar. Thank you.
claro. No solo hacen de las palmas, ¿eh? Lo más importante. Muchas gracias. Qué bien cantáis. Bueno, el amor y el desamor. No voy a hablar nada porque no preparamos nada. Me tomo mentira. A la música. No, resulta que tenemos a los hermanos, son gemelos, de madres distintas. Eso no es mi hermano. Los hermanos Pinzón. Venimos desde la furgoneta, nosotros hacemos terapia de grupo, como imaginaréis, argentino. Puedo ser odontólogo, psicólogo o comercial. Comercial es lo que hago aquí y también psicoanalizamos. Vienen peleados desde hoy, desde la furgoneta, porque mamá no sé qué, el amor de mamá no sé cuánto. El amor generó esta disputa. Entonces mamá voy a pedir por favor que... Siempre lo cuidaba. Basta, basta. El tema que sigue se llama Royal Garden Blues, si los señores lo permiten. Thank you.
Señores, señoras, muchas gracias por venir. Nos vamos a ir. Gracias por quedarse antes del café. Y nos vamos. Tenemos todo este tipo de cosas modernas que usáis vosotros. ICQ, MSN, fax, paloma mensajera. Señales de humo. No, tenemos Instagram, Facebook y demás. Y demás, y de mal también. Nos vamos. Gracias por invitarnos a Tex.
la receta.